Un sitio donde vivían cerca de 80 personas resultó destruido por un incendio ocurrido la tarde de ayer. El lugar corresponde a una toma por parte de un ciudadano uruguayo, quien subarrendaba 33 habitaciones. La propiedad pertenece a Bienes Nacionales, quienes habían sido advertidos de la irregularidad en julio pasado. Vamos a tomar contacto. Bien, le queremos contar ahora que el bus de Transantiago al aeropuerto debutará con la visita del Papa Francisco. El servicio se iniciará desde el intermodal Pajaritos y Daniela Valdés nos va a entregar todos los detalles. No, no es Daniela. Y cambiamos ahora de tema. La galería de Patricia Ready presenta un viaje por la evolución del diseño de la casa de moda Hermès. Diversos objetos como que tienen mucha historia y que estarán en exhibición hasta el próximo sábado. Lo vamos a ver en la nota de María Inés Sáez.